Damos inicio al panel denominado La democracia comunal y el sujeto hacia una nueva unidad de objetivos estratégicos dentro de la diversidad. Entonces, explico a los muchachos la intervención entre 10 y 15 minutos. Igual lo voy a avisar cuando tengan 10 minutos. Vamos a debatir sobre la clase, el sujeto llevado al presente, incorporando las múltiples perspectivas de opresión y las diversas propuestas emancipadoras en la construcción de un horizonte estratégico diverso pero común. Y comenzamos con nuestro compañero Arturo Cordero, de la comuna Alí Primera de Urachiche. Buenos días. Bueno, Arturo Cordero desde Urachiche, Yaracuy, la comuna Alí Primera, que en la actualidad pues, se pudiera decir que es una unidad política con la comuna Hugo Chávez. Y bueno, enmarcado en el tema de la democracia comunal y el sujeto, nos recuerda una frase pues, citada por Isma Pesaro en Más allá del capital, en 1994, el comandante Chávez. Dice, el pueblo soberano debe transformarse en objeto y sujeto del poder. Esa opción no es negociable para los revolucionarios. Me llama bastante la atención que el comandante Chávez ya en los 90, antes de convertirse en presidente de la República, ya manejaba estas categorías del sujeto. Y además la categoría del pueblo, que también es importante para lo que nosotros queremos reseñar en la mañana de hoy. Enrique Duce menciona también al respecto que el pueblo es la sustancia de una formación social histórica concreta. Más adelante dice que el pueblo es un sujeto colectivo e histórico, con memoria de sus gestas, con cultura propia, con continuidad en el tiempo. Y Aida Vargas dice, cuando el pueblo define lo objetivamente imprescindible y lo subjetivamente requerido, entonces podemos afirmar que estamos ante un sujeto. Señalamos estas tres frases porque se manejan las categorías. Sujeto, pueblo. Pero además habla del sujeto y lo configura desde sus gestas, desde su cultura, desde sus luchas. Y pensamos desde nuestra perspectiva, desde la comuna, la primera, que la configuración del sujeto tiene que ver precisamente con eso, con la memoria de las luchas, el asumir las banderas de lucha que históricamente se han desarrollado en nuestro territorio, que termina siendo afín a todos los territorios de nuestra América. Es importante también tener como elemento, como premisa, que el tiempo histórico es diferente al tiempo de los individuos. Queremos decir con esto que el tiempo de los individuos siempre es relativamente más corto con respecto al tiempo histórico. Y es por eso que decimos que el proyecto de Bolívar tiene vigencia. Aun cuando ha pasado ya dos siglos, el tiempo histórico supera el tiempo del individuo. El general Bolívar vivió 47 años, pero sus luchas y sus banderas de lucha, por ejemplo, trasciende el tiempo. Y es por eso que nosotros establecemos y que es una narrativa que tiene cualquier comunero en esa unidad política que tenemos en la Ley Primera y en la Comuna de Hugo Chávez, maneja la misma perspectiva histórica. Porque el tiempo histórico sigue siendo el mismo, las banderas de lucha siguen siendo las mismas. Desde la resistencia indígena hasta la actualidad han pasado 500 años y el sujeto nuestro se configura a partir de la emancipación, a partir del antiimperialismo, a partir de la lucha por la tierra. Y son estos elementos de carácter histórico lo que configura, poder configurar, nosotros debemos configurarnos y empezar a configurar el sujeto desde la identidad, desde la memoria histórica y que se asuma la carga histórica pero también la carga genética. El municipio de Urachiche limita al sur con el municipio Simón Planas, también establece límites con el municipio Nirgua, con el municipio Crespo del estado Lara, que es Duarte, y con el municipio Bolívar, Aroa, del mismo estado de Yaracuy. Queremos repasar este paisaje, digamos, territorial, porque
Recordemos que la colonización, la conquista de Venezuela comienza precisamente por el llamado Valle de las Damas, ¿verdad? Y cuando se le hace, cuando España le alquila el territorio a los Webster, precisamente era porque no podían avanzar en el proceso de conquista por los aguerridos que eran los indígenas. Ahí mencionamos el caso de los Irajares. Enfrentaron durante 75 años a los españoles y después a los Webster, y jamás pudieron de alguna forma conquistar el territorio hasta tanto no exterminaron a los Irajares. De esta manera, fíjense cómo se empieza a configurar desde la resistencia el tema de la lucha por la tierra, pero también la lucha contra el imperialismo que se venía imponiendo en ese lugar. Entonces tenemos que el tema de la resistencia, incluso cultural, es un elemento identitario dentro de nuestras comunas. La comuna como práctica ancestral. Recordemos pues que los aborígenes que convivían en lo que los pueblos se llamaron el Valle de las Damas, que para los indígenas era el Valle de Pararina, las formas de propiedad siempre fueron propiedad colectiva de la tierra. Y eso se mantuvo hasta 1846 en el caso de Urachiche. Mencionamos además como un hito histórico la insurgencia de Miguel de Muría, que era la rebelión de los oprimidos, o sea, los esclavizados en lucha contra el imperialismo que los oprimía. De esta manera, pues, Miguel se insurge en 1552 y es allí donde confluyen los Irajaras con los esclavizados en lucha contra el imperio español. A partir de allí se empiezan a conformar los cumbres, que para nosotros es el referente venezolano, el referente ideal de las comunas. Nosotros siempre hacemos la reflexión pues, que cuando se habla de referentes históricos con respecto a las comunas, mencionamos la Comuna de París, y bastantes lecciones, bastantes aprendizajes se pueden traer de la Comuna de París. Sin embargo, antes de la Comuna de París nosotros teníamos los cumbres, donde se desarrollaban formas de vida, formas de organizar la producción, un sistema de defensa, un sistema de organizar la vida y la materialidad en resistencia contra lo que le hacían la guerra. Entonces nosotros mencionamos los cumbres del estado de Yaracuy, muchos de ellos se mantienen hasta la época, ya quizás no se les reconoce como cumbres, pero a partir de esa primera configuración siguen existiendo en la actualidad. Y vemos pues que durante esos más de 100 años de guerra, el imperio español tuvo que reconocer en territorio yaracuyano la república de San José de Ibar. Esto indica más o menos de qué lado estaba la fuerza, porque qué necesidad tenía el conquistador de reconocer un territorio que, por cierto, recordemos que los resguardos de indios se configuraban a partir de 4 leguas en los 4 puntos cardinales. Y en el caso de Nirgua, que por cierto, entre el territorio de Nirgua, Urachiche y Usual se encuentra el Parque Nacional María Alonso, que también es una forma de resistencia cultural, el culto María Alonso. Bien, reconoce a la República de San Juan Bolívar y esa república estaba conformada por 4 veces mayor cantidad de territorio que cualquier resguardo indígena. Y aunque hay quienes afirman que el término de república lo usaban los españoles para mofarse, ellos también tienen que reconocer que el primer campamento que se conforma allí no había ni un solo español, ni un solo criollo. Solamente estaban en ese cabildo indígenas, sajos y personas de color. Entonces, ¿qué necesidad tenía el español de reconocerlos si no era por la fuerza? Bien, entonces fíjense cómo a partir de allí, y eso fue una historia que nos contaron. O sea, siempre se dijo que posterior a la conquista, la colonización, fue un periodo de paz. Sin embargo, los hechos históricos muestran lo contrario: el reconocimiento de la República de San José de Aníbal y los consiguientes levantamientos de afrodescendientes y de indígenas que se desarrollaron durante todo el siglo XVII, culminando pues con la de mayor peso histórico, que es la de 1895 de José Leonardo Chirino, que por cierto
comparte territorio con nuestro estado de Yaracuy, porque recordemos pues, que la sierra donde pues, se desarrolla los derechos de soldados chilenos se conecta con la formación Lara Falcón Yaracuy. Con respecto a lo que mencionábamos del mito, ¿no? Habría que, más allá de lo mítico religioso, ¿no? El tema de la resistencia. Porque fíjense que en ese territorio se configura el culto María Alonso, y en ese culto se identifica próceres que lucharon contra el imperialismo. O sea, el negro primero, Pedro Camejo, como una deidad del culto María Alonso, Guaitaipuro, quien enfrentó. Y entonces, todos los que de una forma enfrentaron al imperialismo español se configuran en el culto. Es decir, que es un culto que a pesar de su sincretismo, es un culto de resistencia. Y es lo más venezolano que nosotros tenemos. Más allá de las creencias y todo esto, nosotros tenemos que conseguir allí un referente. Y de hecho, hay quienes afirman, pues, en ese mítico religioso, que Miguel y Geomar, que era su consorte, su compañera, se refugiaron, o sea, hicieron el cúmero que hoy es el Parque Nacional María Alonso. Y hay quienes afirman que Geomar nunca murió, es la deidad de María Alonso. Fíjense entonces cómo se configura la resistencia a partir de ahí. Y a partir de que hacemos un conjunto de resistencia, Andrés Sote, ¿verdad? Se rebela contra el imperialismo español. Fíjense, era tal la belicosidad de nuestros aborígenes, de nuestros afrodescendientes, que los fortines, los fuertes españoles, siempre estaban en las costas. En Nirgua está el Fortín San Vicente. Y la compañía Luis Poscuana estableció en el río Yaracuy una especie de peaje precisamente para enfrentar el contrabando de grandes hombres. El tema de la insurrección campesina es determinante en el territorio de Urachiche. Fíjense que en 1846 un alcalde urachicheño de nombre Fernández Espinal, en lo que se había configurado como una propiedad colectiva, una propiedad comunal de la tierra con los aborígenes, los despoja de la tierra a través de un juicio. Y precisamente en 1846 comienza la rebelión campesina con Ezequiel Zamora. Y allí participa un urachicheño de nombre Prudencio Vázquez, que por cierto va a revisar a Federico Brito Figueroa en el tiempo de Ezequiel Zamora para determinar la importancia de Prudencio Vázquez. La participación de Urachiche en el estado de Yaracuy durante la Guerra Federal también fue determinante. Y fíjense cómo el proceso de resistencia, cualquier campesino y comunero de Urachiche le hace esta línea del tiempo, independientemente de su grado académico, independientemente de que haya pasado o no por la escuela, le va a darse esta misma historia. La historia de Prudencio Vázquez, la historia luego, o sea, Urachiche participó en todas las rebeliones, en la revolución restauradora, en Cipriano Castro, después. Muchos urachicheños participaron de las guerrillas antigomecistas. El territorio, hay un territorio en Urachiche que se llama Camunare, y ese Camunare tiene el apellido de Rojo, y muy cerca de ese Camunare, en Aristide Bastidas, en San Pablo, hay un Camunare que se llama Blanco. Podemos establecer la analogía, ¿no? El Camunare Blanco tenía unos referentes partidarios. Y el Camunare Rojo le dé su nombre, que en 1948, perdón, en las primeras elecciones municipales, cuando Medina Garita, el 99% de los votos fueron al Partido Comunista. Y esto fue generando con unas condiciones allí que, a tal punto que en 1951 se realiza la novena Conferencia Nacional del PCB en territorio de Urachiche. Pues bien, epicentro de la guerrilla en los años 60 fue el centro de operaciones del Frente José Leonardo Chirinos. Muchos urachicheños, empezando la adolescencia, cruzaron la lista de guerrilleros que enfrentaron
el poder constituido para construir el socialismo. Y de esta manera, pues, los movimientos culturales, los 80, la lucha por la tierra, Urachiche, ya con el comandante Chávez, se determinó, se decretó como territorio libre de latifundio. Y las comunas, las Hugo Chávez, que por cierto en la comuna Hugo Chávez se encuentran 5 fundos zamoranos, rescatados por lo de la lucha campesina, y la comuna Lindimera, se configuraron a partir, pues, o sea, los caseríos que ahora existen, fue desplazando a latifundistas y recuperando el territorio. Hoy por hoy, pues, estas comunas tienen un alto nivel de conciencia porque se autorreconocen y reconocen la historia de sus luchas. Y nosotros no podemos construir el sujeto revolucionario si no asume las banderas de lucha que nosotros hemos venido relacionando desde hace 500 años. Por supuesto, hace falta mucho camino que andar, pero las condiciones subjetivas se encuentran en Urachiche y estamos seguros que en muchas comunas de Venezuela. Y es por ello, pues, que todavía hace falta construir ese sujeto que genere condiciones o prácticas económicas que nos permitan superar la división social del trabajo, la división sexual del trabajo, para ir fortaleciendo esas subjetividades que nos permitan trascender a unos modelos de vida y de organización de la producción que de una vez por todas construyan el socialismo. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, compañero Rodríguez. Bueno, vemos como desde lo histórico, ¿no? Como vamos a ir ahora hacia la introducción del ANA. Del ANA, de la comuna del Maizal. ¿Comuna? 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 ¡Comuna! ¡Comuna! ¡Esa es la misión! Así lo dijo Chávez, hay que contradecirlo. ¡Comuna! ¡Esa es la misión! Así lo dijo Chávez, hay que contradecirlo. ¿Independencia, comuna y? ¡Socialismo! Bueno, por aquí Lana, soy de la comuna del Maizal, soy de la comuna de Lanceros Atunes, movimiento comunero de Simón Planas, parte de esta gran organización que es la Unión Comunera, al que pertenecemos muchos y muchas de los que estamos en este espacio. Y que bueno, queremos empezar a profundizar, a bueno, hacer una pequeña, un pequeño abreboca, pues, de lo que nosotros y nosotras creemos, de cómo construimos nuestro sujeto, sujeta histórico comunal. Y bueno, una de las principales condiciones del sujeto comunal es la condición de clase, ¿no? Nosotros y nosotras somos los oprimidos de siempre, los que, bueno, siempre hemos estado al margen de las grandes condiciones de vida de que impera el capitalismo. Somos los obreros, los campesinos, los estudiantes, los que, bueno, no tenemos más nada que nuestra fuerza de trabajo para vivir, y que en función de eso, Chávez nos enseñó a organizarnos, ¿no? Y nos dio herramientas para organizarnos. Y nos dijo que, bueno, teníamos que generar espacios para que eso funcionara, para que eso se diera y para que fuese una realidad, porque nuestra realidad mundial es que, bueno, el 80% de la riqueza se la lleva el 1% de la población. Y que el resto, el otro, bueno, 20%, nos lo peleamos, nos lo disputamos bajo las reglas capitalistas. Entonces, en función de todo eso, nosotros decidimos y nosotros tenemos la tremenda responsabilidad de hacer algo. Y ese algo tiene que partir en función de las necesidades de nuestro pueblo, de las profundas carencias, las profundas diferencias, bueno, las profundas desigualdades que tenemos nosotros y nosotras, y que necesitamos profundizar, pero no se van a resolver desde el Estado, no se va a responder desde el Estado burgués. O sea, ya entendemos que no, hemos vivido tantos años y, bueno, los pobres seguimos cada vez siendo más pobres.
Y hemos entendido que tiene que ser desde la organización popular, desde la organización comunal, para poder avanzar y poder solucionar todos esos problemas. Entonces, frente a esa realidad, nosotros no vamos a ser meros sobrevivientes de todo eso. Decidimos tener una posición activa, proactiva, creativa frente a todo eso y decidimos crear un espacio. Y ese espacio donde estamos luchando por romper las diferencias, las desigualdades, donde queremos que nazcan nuevas relaciones de género, nuevas relaciones de producción, donde queremos que nuestros niños y nuestras niñas tengan un destino distinto, que haya condiciones de atención para nuestros niños y nuestras niñas, que crezca ese sujeto comunal transformador, que son, bueno, sujetos transformadores también de nosotros y nosotras, donde tenemos que crear políticas de atención permanente, sobre todo en el área de la educación. Y nosotros, bueno, con pequeños, grandes pasos estamos haciendo el ejercicio. Pero sobre todo porque el sujeto, la sujeta comunal, ejerce la ruptura, o sea, se deslinda del sistema capitalista, ejerce nuevas maneras de ejercer la economía, de ejercer la política, de vincularse con la salud, de vincularse con la educación, desde el común, desde la comunidad, desde el ser colectivo. Y bueno, a partir de eso, nosotros bueno, decimos, ajá, pero ¿cómo se come eso? O sea, es muy bonito decirlo, es a donde tenemos que caminar, pero es muy difícil. O sea, y nos enfrentamos hacia ese 1% que tiene el 80% del capitalismo, pero que nosotros hemos decidido, bueno, si nos matan, bueno, pero ya nosotros no nos podemos quedar con que eso sea así, y que eso es así, siempre va a ser así, y no se puede hacer nada. No, nosotros y nosotras tomamos una posición activa frente a esa realidad. Entonces, ejercemos un espacio de autogobierno. Y ejercer un espacio de autogobierno implica una responsabilidad. Porque, por ejemplo, en el territorio de donde nosotros venimos, donde estamos varios compañeros de distintas comunas, que bueno, se imagina la comuna de Maizal, pero realmente es un movimiento comunero que son 12 comunas organizadas en el territorio de Simón Planas, donde todo lo que ocurre tiene que ver con la comuna. O sea, ¿cómo se come eso? Bueno, si muere alguien, la comuna tiene que poner la urna, la comuna tiene que poner el camión del gas para movilizar a la gente al entierro. Si alguien se enferma, la vocería de la comunidad es la que tiene que resolver. Si una mujer tiene que parir, bueno, tenemos que parir el transporte para que se vaya al hospital rápido, pero si no, tenemos que parir la ambulancia para que se vaya a Barquisimeto, a Caribe, que son las ciudades más grandes donde quedan los hospitales donde se van las mujeres que no tienen parto fácil. Cuando una pare, todos paren. Entonces, ese ejercicio que ya nosotros hemos normalizado, que bueno, que si se murió la mujer en el hospital y no pudimos evitar eso, bueno, también es nuestra responsabilidad y toda la comunidad nos va a caer, le va a caer esa vocería que gestionó el transporte tarde o que, no sé, no tuvo cómo resolver en ese momento. Bueno, de eso se trata la autogobierno, de que las soluciones económicas del territorio, que si alguien siembra, si tiene condiciones para sembrar o no tiene condiciones para sembrar, también es responsabilidad de la comuna, que el sistema de salud que más hemos levantado, o sea, a través de la vocería del Consejo Comunal, donde cada Consejo Comunal tiene que priorizar, bueno, si hay 10 intervenciones quirúrgicas y son para 20 Consejos Comunales, bueno, tenemos que poner los 10 casos más difíciles. O sea, no puede ser porque este es mi primo, mi amigo, mi tío, mi hermano, porque la comunidad te va a caer encima si tú haces eso. Entonces, es un sistema distinto de contraloría, es un sistema distinto de agregación, donde bueno, todos y todas intervenimos, tenemos poder directo sobre las decisiones que se toman en la comunidad y que, bueno, si la caga, bueno, toda la comunidad te va a caer encima. Entonces, el tema de la asamblea, el tema de discutir, de potenciar, bueno, que si te robaste una bolsa, toda la comunidad te va a caer encima, de eso se trata el autogobierno. Es la manera en la como lo hemos gestionado, como lo hemos practicado y como vemos que da respuesta, porque de una u otra manera
O sea, si no hay gas, por ejemplo, porque también la comunidad tiene una dependencia del gas, y en un mes no llega el gas, entonces también le vamos a caer a la vocería del gas. Pero resulta que cuando llega el cargamento de bombonas, toda la comunidad se aboca a cargar el gas. Entonces, tenemos responsabilidad, la vocería, la comuna, pero la comunidad también sabe que tiene responsabilidad. No es un tema de, bueno, vamos a esperar a que llegue y vemos a ver qué hacemos. Si se daña la bomba de agua, bueno, tenemos que gestionar, bueno, que, no sé, ponemos un bolívar cada uno y le pedimos el resto a la comuna que gestione por otras instancias y se resuelve. Pero el tema es generar condiciones para la vida, para la dignidad de la vida. Si tenemos 10 cupos para hacer una vivienda, entonces, bueno, esos 10 cupos tienen que ir a las familias que de verdad necesiten la vivienda. Y bueno, se va creando un modelo distinto de hacer política, donde la gente sabe que si no participa, no tienes entonces de qué quejarte. Si no tienes cómo meterte en una vocería, entonces peleamos por la vocería, disputamos el poder, disputamos los espacios políticos, distinto a nada más disputar, qué sé yo, una alcaldía, una gobernación. De eso se trata también la democracia comunal. Entonces, nos tejemos, entretejemos, construimos soluciones y genera un modelo distinto, alternativo a la que nos impone el capitalismo, ¿no? Entonces, a veces sentimos que lo que estamos haciendo es pequeño, es diminuto, es insignificante, pero realmente no, porque es un ejemplo. Entonces, sabemos también que, bueno, hay muchos otros espacios alrededor del país que también ejercen ese autogobierno de distintas maneras, con distintas características, por ejemplo, las comunas urbanas, las comunas, bueno, nosotros tenemos problemas, por ejemplo, con movilizar, porque una familia de un consejo comunal queda aquí, otro queda en el otro lado, y además, como también tenemos una lógica de que somos 12 comunas, cada rato nos movilizamos a distintos territorios, independientemente del territorio comunal. Pero en cambio, las comunas urbanas, lo tenemos tan cerquita. Y es otra lógica totalmente distinta, que son otros problemas. Por ejemplo, el tema de la seguridad, nosotros también lo manejamos, pero no es tan transversal como es en otros espacios, pues. Entonces, se trata de haber una política concreta cada una de las necesidades de nuestra población. O sea, en todos los espacios tiene que haber comunas. O sea, la comuna tiene que servir para todo, tiene que servir para la educación, para la salud, para la cultura, para el deporte, para la alimentación, para la economía, para tantos problemas que, bueno, quien tiene la posibilidad de comer 3 veces al día, o sea, porque gran parte de nuestra población no come 3 veces al día, quien tiene un techo sobre su cabeza y no se llueve y cuando llueve no tiene el temor de que se le vaya a inundar, quien tiene, bueno, la posibilidad de trabajar y de tener un ingreso fijo, pero la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad. Y que, bueno, frente a eso, entonces nosotros actuamos. Porque mientras haya niños y niñas que se acuesten sin comer, nosotros no vamos a estar tranquilos. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Y mientras gente se nos muera porque hay un sistema de salud eficiente, mientras haya tantas desigualdades, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos y el sujeto comunal tiene que ser capaz de sentir, de vivir todas esas situaciones y de actuar para modificarlo. Entonces, lo creemos y creemos que podemos transformarlo porque, bueno, en base a ese sistema nosotros hemos vivido la transformación, nosotros hemos cambiado vidas, transformado territorios en ese sistema que estamos creando, de agregación comunal, de gestión comunal y de autogobierno. Entonces, por eso, creemos que es posible. Y sí es posible transformarlo, pero no lo vamos a hacer dejando que sean otros quienes lo hagan. No podemos darnos el lujo porque hay un pueblo que está esperando soluciones, pues, y que no van a venir desde el Estado burgués. Y frente a eso, la situación de desolación a nivel mundial, la situación de desigualdad a nivel mundial, no se va a combatir desde la comunidad. Y
y desde, bueno, que otros lo hagan, y yo apoyo desde lo que puedo. O sea, no hace falta un granito de arena, cada quien desde su espacio, haciendo poquito, no sé qué, no, hay que traer un camión, hay que movilizarse, hay que hacer cosas grandes, importantes, transformadoras, veraces, y porque nuestro pueblo lo necesita y porque nuestra humanidad lo necesita. Entonces, bueno, quería cerrar con una poesía. Bueno, esta la escribimos en un contexto bien importante y es muy sentida para nosotros y nosotras. Desde todos los espacios, desde cada rincón de nuestros territorios, nos levantamos. Alzamos la voz contra todo lo que nos hace daño. Planteamos una manera diferente de ver el mundo, de construir soluciones desde el trabajo colectivo. Somos muchos y muchas, luchando desde cada comunidad por la dignidad de la vida. Pero no es solo eso, es hacer común y comunal nuestra cotidianidad, nuestra salud, nuestra educación, nuestros niños y niñas, desde lo más complejo hasta lo más sencillo. De eso se trata la común. Gracias. La mano nos lo decía, ¿no? O sea, nos lo dice, vamos desde la transformación, vamos hacia la transformación de un nuevo estado social, ¿no? Vamos hacia la transformación de lo político, de lo económico, incluso de lo moral. Vamos hacia allá. Les recuerdo que si tienen preguntitas, nos las hacen llegar en los papelitos para terminar cuando combine Juan. Vamos. Igual también les quería leer un fragmento del mensaje anual de nuestro comandante Chávez, que decía: el hecho de la unidad no es solo un tema político, es un tema social, y la base de esa unidad no puede ser otra que la condición de ciudadanía, la condición comunal, la condición colectiva. Mensaje del comandante Chávez en el 2008. Juan, de San Muy disciplinado. Voy a tratar de hacer síntesis antes de que la compañera me muestre el marcador electrónico. Bueno, primero que nada, buenos días. Me siento muy honrado realmente, muy emocionado y hasta privilegiado por participar en este espacio junto con los compañeros que están construyendo, que están apostándole la vida a construir un proyecto nuevo, comunal, disruptivo, transformador. Entonces, para mí es un verdadero placer estar aquí y agradezco el apoyo, la iniciativa de compañeros como Sila, que asumió esta tremenda iniciativa, los compañeros de Alexis Vive y los compañeros de la Comuna del Canal. Yo creo que es fundamental abrir este tipo de espacios para abrir la reflexión crítica, ¿no? Muchas veces la propia dinámica, el tareísmo cotidiano, la sobrevivencia, que no es nada fácil, pues nos impide sentarnos a reflexionar sobre el camino andado y sobre lo que falta por caminar aún, ¿no? Entonces, yo quería empezar aquí estas palabras, esta breve ponencia, con una cita del comandante Manuel Piñeiro. Él es conocido como el Barbarroja. El Barbarroja fue uno de los artífices de la política internacionalista de la Revolución Cubana. El Barbarroja, justamente este año, el 14 de marzo, cumplió 90 años, el aniversario de su natalicio, ¿no? Cuando el Barbarroja estaba en la Sierra Maestra, con el movimiento del 26 de julio, le escribió una carta a su esposa. Hay un fragmento que me interesa compartir con ustedes. Dice así: ahora estoy calmado y trataré de organizar mis pensamientos y escribirte extensamente. Estamos construyendo un nuevo estado dentro de otro. Controlamos todo el territorio del norte oriental aplicando las leyes de una nueva sociedad. Envíame libros de economía, psicología, el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels, algo acerca del capitalismo y sociología. Hemos liberado alrededor de 3 combates y 3 victorias en las cuales el ejército batista tuvo alrededor de 100 bajas. Nos sentimos invencibles y nuestra moral es altísima. Me llama mucho la atención esa frase de estamos construyendo un estado dentro de otro estado, ¿no?
Y es que yo sinceramente cuando voy por ejemplo al Sur Existe, aquí están los compañeros del Sur Existe, Jamie, compañero Wilmer, cuando voy para el Maizal, cuando voy para la Che Guevara, que ya está Felipe, o cuando voy para Arauquita, la Patria Nueva de Maizanta, yo siento que ya hay el germen de construcción de un nuevo Estado. O sea, yo creo que allá hay una disputa por construirlo nuevo, así sea pequeñito, dijo Lani, ¿verdad? Así sea pequeñito. Pero yo veo ahí la potencia, el proyecto comunal en Sevilla, el proyecto de la construcción de un nuevo Estado. Pudiésemos discutir si llamarlo un nuevo Estado, porque hay debate y polémica en torno a si llamar a nuestro proyecto el Estado comunal o no. Hay quienes plantean que es una contradicción en los términos, no un oxímoron. Llamar Estado comunal, ¿es la comuna o el Estado? Pero bueno, es un debate que podemos dar después. Lo cierto es que de alguna forma estamos construyendo lo nuevo desde esos territorios. Y por supuesto hay un sujeto allí, bien identificado, construyendo identidad sobre la marcha, sobre la práctica, sobre la construcción del propio proyecto. Y hay un sujeto que tiene programa de lucha, que además yo creo que el movimiento comunal tiene una serie de atributos muy importantes que es difícil encontrar en otro sujeto, en otro sector social en Venezuela. ¿Sí? Nosotros tenemos un horizonte claro, un programa, por supuesto hay que alimentarlo, no es suficiente, el comandante nos habló. Partimos de la base del núcleo de la célula que es el Consejo Comunal y vamos mirando hacia la construcción del Estado Comunal a desmontar el Estado, una pequeña tarea nos dejó el comandante Chávez. Nos puso a tareas específicas, incluso en el 2029, construir un sistema nacional de comunas. ¿Sí? Es decir, de alguna forma nosotros tenemos trazada una ruta. Por supuesto que ese camino hay que dibujarlo mejor, hay que contornearlo mejor. Esa es tarea nuestra. Y contornear eso pasa también por analizar críticamente lo que hacemos todos los días, ¿no? Pasa críticamente por estudiar cómo lo hicieron otros pueblos en otros procesos históricos. Yo creo que eso es fundamental. Pero en esa construcción de lo nuevo nos enfrentamos con una serie de problemas que debatimos permanentemente y que intentamos, pues, nosotros de la práctica política concreta tratar de darle solución y salida desde los territorios comunales. ¿Sí? Nosotros abrimos espacios de debate. La Unión Comunera recientemente ha estado abriendo muchos espacios de debate a través de cursos de formación y ahí hemos podido tratar de elevar un poco la reflexión crítica sobre lo que hacemos para combatir un poco el pragmatismo de lo que vamos a hablar más adelante. Pero hay una serie de problemas que considero que debemos atender de forma urgente y necesaria. Queremos abrir espacio en nuestros territorios comunales para reflexionar al respecto. Número uno, el problema de construir un sistema económico comunal en medio de un contexto de liberalización de la economía y de monopolización de la economía. ¿Sí? Es una grandísima dificultad que nos lleva a enfrentar obstáculos en la práctica cotidiana. ¿Cómo hacerlo? Para enfrentar a los grandes oligopolios agroindustriales, por ejemplo. Ahí está el Maizal, peleando por construir un sistema económico comunal propio, autónomo, pero al lado tiene, por ejemplo, al Yunal, que además es uno de los grandes monopolios que se ha venido consolidando a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo enfrentar a esos monstruos en las mismas condiciones? Es que tenemos que pelear en las mismas condiciones además. ¿Cómo hacemos para que nuestro sistema económico comunal se enfrente? O sea, un sistema económico comunal apenas emergente, enfrentándose a la voracidad monopolista de la agroindustria venezolana que viene consolidándose. Tenemos a Altunar, pero también tenemos a Bienicer, por ejemplo, que son monopolios recientes. ¿Cómo hacemos para enfrentar eso? Y es un problema práctico que nos está quebrando a nuestras empresas de propiedad social, que nos impiden posicionar nuestros productos en determinados espacios por problemas de costo. Ahí tenemos el problema de la arena Ticocoro, por ejemplo. Es un problema que nosotros tenemos que discutir a fondo como movimiento comunero. ¿Cómo hacemos para reducir la estructura, los costos de producción de la harina para poder lograr posicionarla dentro del mercado? Ah, pero entonces la pregunta es, ¿será que tenemos que posicionar en las mismas condiciones que se posiciona la harina pan o la harina Cali, por ejemplo? Ah, pero si no lo hacemos por esa vía, ¿cómo lo hacemos entonces?
¿Será que entonces tenemos que pelearnos que nuestra harina anticoporo se incorpore en la ruta o en la bolsa de distribución de los productos clave? ¿O que la harina anticoporo se pelee su participación en la distribución dentro del programa de alimentación escolar? ¿Cómo hacemos? Aquí está. Antier se hizo una ruta de distribución, ¿verdad? Ayer se hizo una ruta de distribución ahí organizado por esta Joander, que se montó a organizar y coordinar la ruta de distribución. 20.000 kilos, pues, salieron por ahí. Pero tenemos dificultades para distribuir eso. Porque uno va a ofrecer la harina de cocoro y te dice, coño, no, la cal es más barata. Somos económicos, somos. Ahí impera la razón económica. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que discutirlo. O sea, ¿cuál es nuestra política? ¿Cuál es nuestra ruta? Más allá de la buena voluntad, más allá de la filantropía que pueda llevar la, digamos, la política económica. Están los compañeros del sur, existen con la distribución de carne, que recientemente arrancaron una ruta de distribución de carne. Pero hay problemas con la estructura de costo, ¿verdad? Complicado. Además tenemos problemas con la distribución. Entonces, ahí hay un problema que hay que asumir. Y que además nosotros estamos obligados a discutir los grandes problemas económicos de este país. Nosotros tenemos que, como comuneros, no podemos ignorar la política petrolera de este país. No podemos ignorar eso, pues. Sobre todo en la disputa por la renta petrolera. Nosotros tenemos, como comuneros, desde nuestro sistema económico comunal, la doble función de construir nuestro músculo, de fortalecer economía comunal, pero hermano, en un país como Venezuela, donde prácticamente toda la economía es subsidiada, empezando por la Polar, que también recibe subsidios y que existe la Polar porque durante décadas fue subsidiada, no es que fue producto del esfuerzo maravilloso y del ingenio de Lorenzo Mendoza. No, hermano, nuestra industria ha sido protegida por el Estado venezolano, y si nosotros necesitamos impulsar nuestro sistema económico comunal, tenemos que disfrutar políticas de protección de parte del Estado venezolano, si no los monopolios nos van a tragar. Los monopolios nos van a tragar los injertos socialistas que vayamos a impulsar. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? El día a día. Primer problema económico. Pequeño problema de pequeño problema. Y por supuesto eso nos limita al autogobierno comunal. Ya quedan 5 minutos. Otro problema, la sobrevivencia esta nos lleva también un pragmatismo y un tareísmo permanente. Y nos aísla de la reflexión crítica y de la reflexión programática. Muchas veces perdemos de vista incluso para dónde vamos, porque nos quedamos en lo táctico, en el día a día, porque la vaina es muy jodida, pues. Entonces hay que resolver el día a día. Y a veces no participamos de los grandes debates en torno al proyecto comunal venezolano y se están dando grandes debates. ¿Sí? Se están dando grandes debates. Se están modificando las leyes del poder popular y nosotros no estamos diciendo nada. Autocrítica, hermano. Salvo los compañeros de Valencia, que han estado montados en la discusión, han hecho propuestas y han estado peleando. Pero el resto, la participación es muy débil, hermano. Hemos sido muy tímidos en la discusión en torno a las leyes del poder popular y yo creo que es fundamental reflexionar sobre eso y tomar medidas desde nuestros territorios comunales. ¿Cuál es la ley que viene ahorita en la discusión? La ley orgánica de comuna. Hay que ponerle el ojo a eso. Y tenemos que además definir cuáles son los puntos donde nosotros no vamos a negociar. ¿Cuáles son los puntos fundamentales y las líneas, los pilares fundamentales del proyecto comunal? Los que no vamos a transar. Y donde nosotros consideramos que deben hacerse actualizaciones y modificaciones. Pero eso tenemos que tenerlo claro para saber qué estamos defendiendo. Por ahí hay un debate que está abriendo el Ministerio en torno a la definición de la comuna, de lo comunal, como un cuarto nivel de gobierno. Nos preguntamos nosotros, ¿estamos de acuerdo con eso? Nos hemos discutido en nuestros territorios comunales. ¿Cuál es nuestra respuesta a ese debate? Porque es una invitación al debate. ¿Entiendes? O sea, estamos subordinados a lo municipal. Somos una instancia por debajo de lo municipal que solamente tiene alcance local. ¿No estaríamos de alguna forma negando esa posibilidad de constituirnos en un sistema nacional como lo llamó el comandante Chávez? ¿Sí?
somos una democracia de cuarto nivel. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? ¿O un sexto poder? ¿O un poder popular? ¿Cuál era el llamado de Chávez? ¿Cuál era la convocatoria que hacía el comandante Chávez? Yo creo que esos son temas fundamentales, compañeros. Si no, nos vamos a extraviar el camino. Nos extraviamos. Si nos ponemos nosotros a seguir avanzando, resolviendo el día a día, que ya es suficiente, es mucho trabajo sin duda alguna, es muy complicado la sobrevivencia material, pero descuidamos el horizonte comunal, nos extraviamos y terminamos siendo funcionales al orden establecido, reproduciendo el orden establecido, incluso inconscientemente. Entonces hay que ponerle mucha atención a ese tema. Hay otro tema que hay que discutir, que es un tema de la cotidianidad, la práctica política territorial, como nuestra relación con el partido y con el gobierno. Nosotros tenemos tensiones en muchos de nuestros territorios comunales con el partido, y muchas veces nosotros hemos resuelto esas tensiones, incluso varios compañeros integrándonos al partido, pues. O sea, los que nos están golpeando, no nos van a golpear más porque le vamos a tomar su colina. Y es una táctica interesante, pues. Pero también hay un choque de agendas, hay un choque de intereses que nosotros tenemos que medir en los territorios, ¿sí? Porque de repente nos traga el aparato y abandonamos el proyecto comunal y ni nos damos cuenta. Igual pasa con algunos cuadros importantes, dirigentes dentro del mundo comunal que terminan asumiendo espacios dentro del gobierno y de repente se desaparece y se nos traga el aparato. Y el movimiento comunal va perdiendo cuadros y referentes importantes y no nos damos cuenta. Ayer se hablaba de la relación táctica y estratégica entre las tomas de espacio dentro del poder constituido. Sin duda es un movimiento táctico que hay que asumir. Pero el problema es que parece que la frontera entre lo táctico y lo estratégico es como demasiado delgada y de repente terminamos perdiendo gente, que termina además respondiendo a otros intereses, a grupos, qué sé yo, a corrientes, a tendencias, y de repente abandonamos el proyecto comunal. Esas son cosas que hay que evaluar y que hay que discutir, porque además, estamos perdiendo mucha gente dentro del movimiento comunal. Y es una disputa, es una lucha permanente. Yo creo que ya se me está acabando el tiempo. ¿Sí, cuánto te queda? ¿Dos minutos? Ah, no, 2 minutos todavía. Disculpa, ¿es posible que le puedan dar unos 3 minutos, por lo menos? Los 3 minutos que yo quería participar, ¿Qué negociar aquí? Yo voy a escribir un mensajito por allá a otro pana para que me regale otros 3 minutos más. Para ver, ya, sí. Ah, bueno, mira. Estamos de acuerdo, ¿no? Es una propuesta de la asamblea. Por la señora costumbre. Ok. Entonces, digamos que es un tema que hay que debatir permanentemente y que no hay que dar por sentado. Sí, merece una reflexión. Otro tema importante que ayer lo hablaba Gerardo, el debilitamiento del entramado comunitario. ¿Sí? Es decir, muchas veces, producto como consecuencia de esta crisis terrible que nos ha tocado vivir estos años, mucho de ese entramado comunal a nivel de base se pulverizó. Y muchas veces incluso la comuna terminó comportándose como otro consejo comunal. No como un espacio de agregación, sino como otro consejo comunal y con mucho más poder, además. Entonces, nosotros para poder, así como proyectarnos como un proyecto nacional, necesitamos desarrollar y refortificar nuestras raíces a los abajo en el territorio. Si no, estaríamos construyendo una república aérea, Bolívar, ¿no? Una estructura aérea. Y estaremos incluso alentando a la conformación de una burocracia comunal. ¿Sí? Una burocracia comunal, hermano, eso lo vemos nosotros también. Gente que habla en nombre de la comuna, que tiene ciertos enlaces y ciertas relaciones institucionales, que son unos arreglistas, que hablan de una comuna, pero cuando tú vas a la comuna, esa comuna no existe. Pero los tipos son unos burócratas comunales. ¿Sí? Son una burocracia comunal. Y eso le hace un daño terrible al movimiento comunal. Esos vicios hay que combatirlo, eso hay que discutirlo, eso pasa por reconstruir la trama comunitaria, por fortificar las raíces del proyecto comunal. Eso es importantísimo. Otra cosa,
El movimiento comunal tiene que dialogar con otros sectores sociales. Nosotros no somos un gremio aparte que tenemos nuestros problemitas y no nos interesa qué opinan los trabajadores, qué les pasa a los trabajadores, y qué les pasa a los campesinos, qué les pasa a los pescadores, qué les pasa a la... No. O sea, yo creo que eso es un error estratégico. O sea, nosotros ni siquiera discutimos a fondo y asumimos posición con cosas que afectan a nuestro pueblo, como por ejemplo el problema del salario. El problema de los docentes, el problema de los maestros de nuestros territorios comunales, eso afecta directamente al proyecto nuestro. Y eso hay que discutirlo. Y hay que dialogar con otros sectores. Y hay que encontrarse, porque nosotros, el objetivo de transformación radical de la sociedad como está planteado, no es ahora, no va a ser ahora solamente de los comuneros y comuneras. Por eso Chávez hablaba incluso, no sé si Chávez hablaba, comentaba eso con ese objetivo, ¿no? Pero cuando Chávez hablaba del espíritu de la comuna era más importante que la comuna en sí, yo interpreto que Chávez decía, coño, tratar de incorporar la lógica, la esencia comunal en el resto de los sectores sociales de este país y sumarnos a un proyecto de transformación, construir objetivos comunes nacionales. Yo creo que eso es fundamental. Los comuneros, las comuneras tienen ventajas programáticas por lo recorrido y por lo construido junto al comandante Chávez. Entonces yo creo que eso es una serie de problemas que yo los pongo por ahí sobre la mesa para debatirlos en las otras mesas y que tratemos de trasladar y de transmitir estas inquietudes a nuestras bases. Y son problemas que se debaten permanentemente, pero que debemos tratar de darle respuestas orgánicas a lo que venimos enfrentando como proyecto comunal. Así que bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. ¿Cómo incorporar las formas o gobiernos tradicionales, tales como el fondo comunal o sistema de gobierno basado en conocimientos tradicionales, por ejemplo, pueblos indígenas o comunidades locales? Mi nombre es Alberto Bonilla, pertenezco a la Red de Producción Social y Trabajo del Movimiento Nuevo Venezuela y soy trabajador de la CAPEDE. Me parece de lo más importante este debate sobre el sujeto histórico, ¿sí? Porque siento que si nosotros no tenemos claridad sobre esto, vamos a quedarnos rezagados en algunos aspectos fundamentales. Tiene que ver con la discusión sobre lo local y lo general, ¿sí? Entonces, hay quienes sí andan en la tónica, digamos, de lo nacional de una manera desfigurada, y se toma la vocería de la clase trabajadora. Y quiero poner un ejemplo concreto. Por estos días se debate la ley sobre vivienda, ¿sí? Y se acaba de aprobar el primer debate. Y ahí se plantea que sea la central sindical quien maneje todo lo que tiene que ver con vivienda, ¿sí? Desde la asignación, la financiación, entonces. Yo respeto mucho el movimiento sindical, de hecho yo vengo del movimiento sindical, en mi empresa son 25 sindicatos y etcétera, 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 pero es un movimiento que está en crisis y que no es representativo de la clase, ni siquiera de la clase de los trabajadores asalariados, que somos cerca de 12 millones y los expertos calculan que no hay sino 1 millón de trabajadores afiliados. El sindicato al que yo pertenezco tiene 6 años sin convocar a elecciones y quienes lo critican tienen 10 años sin convocar a elecciones. ¿Y será que los comunales no necesitan vivienda? ¿Será que las madres del barrio no necesitan vivienda? ¿Será que los estudiantes no necesitan vivienda? El campesino no necesita, entonces ¿por qué tiene que ser ese sector de la clase respetable que tiene una tradición que quien coordina y maneja todo lo de vivienda? Y como comunales hemos estado ausentes de ese debate, muy concentrados en lo local, con ejemplos maravillosos y extraordinarios. Una de las cosas que más admiro es la capacidad de producción. Eso salvó la revolución. Cuando aquí se acabaron los alimentos procesados, fue la llama y fue la yuca lo que salvó este proceso revolucionario. Entonces, fue lo que es esto. Y agrego otra cosa. Hay una forma de definir cómo es el sujeto histórico que me parece que es la que definió Chávez, ¿sí? Es no sujetos representativos. El movimiento sindical que lo adoro y que vengo de ahí es hijo de la lógica capitalista donde hay una representatividad, ahí no hay participación protagónica. 5 o 10 pueden representar 15.000 o 20.000 y sin ningún tipo de control. Mientras que lo comunal es la antítesis de eso. Lo comunal es
asambleísta, es colectivista, es participación protagónica y todo eso. Y ahí me ayuda con mis camaradas. Nosotros tenemos que no solo dialogar, tenemos que negociar y tenemos que imponer también en el mejor de los términos esa lógica si queremos un proceso revolucionario. ¿Sí? Chávez tenía una categoría que yo propongo y vengo, él hablaba del pueblo trabajador. ¿Sí? En esa categoría pueblo trabajador cabemos los asalariados, pero también cabe la madre del barrio que es sujeto histórico, también cabe los estudiantes que también son sujetos históricos. Ahí lo acabamos de ver en Colombia, pusieron sus ojos, sus cabezas, su vida en la primera lucha infinita luchando contra el fascismo. Cabe los trabajadores por cuenta propia, etc. Entonces, en ese sentido estamos obligados a construir esa categoría de sujeto histórico y conformar nuevas formas de organización y nuevas formas de poder. Nosotros aquí tenemos que ir es por el poder, salvo el poder, toda es solución, decía Mao. Entonces, si nosotros no ejercemos el poder, nos van a imponer una ley de vivienda, una ley comunal, una ley de las comunas, en los términos que quienes están en este momento en el poder consideran que es lo que debe hacer, que en ocasiones incluso es atendiendo a la burguesía revolucionaria o a otros proyectos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que este es un ejercicio que debemos darle continuidad, mecanismos de comunicación y luchar por construir. Discúlpeme que me haya extendido. Bueno, conectando con lo que dice el compañero, el tema del sujeto, cuando hablamos de sujeto es como un ser vivo, ¿no? Y ese audiovisual que compartieron ayer de Tatuí TV, donde Chávez habla desde la célula, desde el núcleo, es hermoso, es muy ilustrativo. Yo digo que genéticamente, aquí están sentados voceros, voceras, personas que participan en un núcleo bien sano, que no tiene cáncer, que son experiencias comunales significativas, que no es por hablar de modelo, sino que son en el hacer la demostración que sí se puede desde las comunidades. Entonces, el tema que aporta el compañero Arturo, el tema de la ancestralidad, de cómo la historia y el territorio donde se encuentra, en el Urachiche, toda esta región, cómo se ha mantenido un amarre histórico a una ancestralidad y cómo eso le ha dado fuerza y una identidad que les permite ejercer relaciones distintas de ese mundo post-capitalista, por ejemplo, que estamos hablando, de dónde lo vamos a sacar. No solo de los libros de Marx, porque a veces hay gente que es muy de los libros hacia el territorio, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en los años 60, 70 con la aplicación dogmática de teoría sin tener vínculos con la realidad concreta. Aquí están haciendo, desde los saberes ancestrales, prácticas de solidaridad, de colectivismo, de creación, de saberes, desde el conocimiento de las mismas plantas propias de aquí y su aplicación en la salud, en todas las áreas de la salud. Pero también tenemos, bueno, la experiencia de los compañeros, tanto de aquí en el Maizal, en lo urbano, vamos a decir, fundamentalmente una experiencia urbana que también es fundamental y tiene sus características. Y lo que acaba de exponer el compañero, que también participa en Tatuí TV, es una experiencia emblemática. Yo pido, como yo vengo de una comunidad donde desafortunadamente no tenemos esa fuerza y organizativa, esa construcción de ese sujeto está en proceso, atrapado en burocratismo, atrapado con el partido, atrapado con la representatividad, a veces los voceros de comuna, excepto la comuna del legado de Chávez con la que acudimos acá, tienen una experiencia de avance, pero hay otras comunas que son de papel y donde hay un dueño de la comuna que decide por todo el mundo y se queda en nada. Yo propongo que desde el punto de vista comunicacional, educativo, se produzcan materiales para beber de esa fuente, porque a veces uno busca y no encuentra, y no solamente a partir de lo que publica el Estado o las leyes, sino cómo le atrapamos y entropamos esas leyes desde ahora para influir en esas leyes, y necesitamos beber de esa fuente. Hoy me siento dichosa de escuchar, bueno, no tiene pérdida, pues, lo que se dijo aquí. Ojalá hubiera, yo estoy segura que en toda Venezuela hay un montón de gente ávida de esto, que se está perdiendo esta cosa. Con la comunicación tenemos que avanzar para que esto se termine, y el que no estuvo
comunicarse y convertirse en referencia para nosotros aprender de ellas y usarlas como también como armamento ideológico para armarnos, armarnos. Compañero Santiago, pregunta cómo incorporar la forma de gobierno, formas de gobierno tradicionales, como cumbres, sistema de gobierno basado en conocimientos tradicionales, ancestrales, en la comuna. Escuchaba ayer al compañero Robert Long, ¿no?, cuando decía que mucho antes que existiese la ley de consejos comunales, ya venían organizándose en perspectivas comunales. Ya cuando Chávez empezó a hablar de las comunas, sin que existiese la mediación jurídica, ya venía organizándose el territorio en base a la práctica comunal. Y creo que esta es una historia común en varios territorios. En el caso de Urachiche, la comuna Lis Primera empezó a gestarse como comuna, a identificarse como comuna mucho antes de la ley de la comuna, de la ley orgánica de comuna. Entonces, el cómo incorporarlo, el sueño se hace a mano y sin permiso. Yo creo que es hora que nosotros vayamos construyendo desde la práctica, porque al fin y al cabo, esa ancestralidad nosotros la tenemos en nuestra carga genética, incluso en prácticas sociales que son tan cotidianas que no nos damos cuenta que son prácticas ancestrales. En el caso de Urachiche, como muchas comunidades campesinas, existe una práctica que se llama la callapa o la pajita, pues, que era la construcción de la vivienda de la nueva pareja, y entonces toda la comunidad participaba, pues, o participa. Entonces, es una práctica precisamente que viene de nuestra ancestralidad indígena. Y que fíjense que cuando el Consejo Comunal de Las Vegas, en nuestra comuna, recibió un financiamiento para construir 20 viviendas, entramó toda esa práctica ancestral, la conjugó de tal manera que terminaron construyendo una bloquera, terminaron construyendo las casas ellos mismos y terminaron construyendo más casas de que la habían financiado. Entonces, fíjense cómo desde una práctica que es cotidiana, que de repente no siempre se aprecia como una práctica ancestral, fíjense lo que le llevó al Consejo Comunal de Las Vegas a realizar. Y en todos los proyectos que lo han financiado, siempre han hecho más de lo que corresponde o de lo que le financian, precisamente por esa práctica ancestral de la callada, porque todo el conglomerado social se aboca a la construcción de derecho colectivo. Entonces, es un tema más bien de autorreconocimiento, y por eso que hablábamos tanto y mencionábamos la palabra, porque muchas veces hay muchas cosas que están en nuestras comunidades, en nuestras prácticas sociales, en nuestro lenguaje, en nuestras perspectivas, en nuestras cosmovisiones, que no nos damos cuenta que están allí latentes, que son prácticas que tienen que ver con lo solidario, con la perspectiva comunal, y dejamos de aplicarla, ¿no? Y hay una cosa que hay que superar en la actualidad, que es el tema de la alienación, es la descolonización del pensamiento y de nuestras prácticas políticas incluso, porque determinados por los medios de comunicación, por las formas de hacer política, por la cultura política imperante, por formas económicas de producción, entonces dejamos de ver en otras perspectivas que venían desde hace años, desde hace siglos practicándose en los territorios. Entonces, mi querido hermano, ¿cómo incorporarla? Incorporarla practicándola de una vez. Y es determinante que nosotros sustentemos nuestros procesos en la formación. Pero no hablamos de esa formación academicista o que reproduce la educación bancaria de la que tanto hablaba Paulo Freire, porque muchas veces son sistemas de formación ideológica, que a veces se llama, o de formación política, pero donde se pone un experto a hablar de política, de hablar en ciertos términos a veces incomprensibles a la gente y que de repente la gente no los ve en su contexto, ¿no? Entonces hace falta también superar, pues, esos sistemas de formación política que no reproduzcan la educación bancaria. Es importante que esos sistemas de formación política e ideológica en los territorios tengan que ver precisamente con descubrir y autorreconocer en nosotros toda esa tradición histórica de lucha que es natural en nuestro continente y en nuestro territorio. Muy buenas, compañeras y compañeros, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Ernesto Teumo,
y soy parte del colectivo Latiza, que anima la revista digital cubana del mismo nombre. Latiza, desde febrero del 2017, intenta hacer y pensar el socialismo en Cuba a través de análisis de coyuntura y reflexiones teóricas que contribuyan a situar los principales desafíos de la transición socialista y la revolución cubana hacia sus futuros necesarios, no solamente en Cuba, sino en la región y en el mundo. En primer lugar, quería agradecer a la Fuerza Patriótica Alexis Vives y la Comuna del Panal, y en especial a la compañera Cira Pascual, por la invitación y la coordinación que nos permite estar hoy aquí en este primer día del Encuentro Regional por la Democracia Comunal, pensando la democracia comunal. Y también a los compañeros de la Red Internacional por la Democracia Comunal, por de todas las fuerzas que encuentran en la democracia comunal un horizonte sustantivo para debatir sus estrategias y sus futuros. Si estamos aquí hoy, precisamente es porque encontramos en esa discusión, en esa polémica, algunas claridades que nos permitan trazar caminos fuera de la crisis económica, política, social, cultural y civilizatoria que nos aqueja. Pues no solamente nos encontramos ante un avance sostenido de la reacción, sino también ante una incapacidad de unir, sumar y trazar estrategias comunes que nos permitan superar los impases que en el último ciclo, o sea, en la última década, en los últimos 20 años, nos impidieron llevar a cabo procesos de transformación mucho más radicales en nuestras sociedades, en nuestros estados y en nuestra región, a pesar de algunos ejemplos que persisten todavía hoy en el tiempo. Sin embargo, los dilemas con respecto a la estrategia y el camino a seguir hacia el futuro no son exclusivos de aquellas fuerzas que no se encuentran, digamos, en el poder dentro de sus estados respectivos o con la capacidad de transformar sus sociedades. Incluso en Cuba, después de 63 años de revolución, la coyuntura, el contexto post-pandemia y esta crisis múltiple traen también de vuelta debates sustantivos con respecto a qué camino seguir, cuál será la forma de nuestro socialismo en este siglo, cómo resolver los dilemas, las cuestiones y los callejones sin salida de el tipo de socialismo con el cual experimentamos y construimos una sociedad a lo largo de los últimos 63 años. Y ese es el sentido de mi intervención hoy acá, intentar poner a dialogar, poner en situación el horizonte de la democracia comunal en el contexto del desarrollo, profundización revolucionaria de la democracia socialista en Cuba como un horizonte posible para refundar el socialismo cubano. Para ello es importantísimo historiar un poco el desarrollo de la Revolución Cubana, que, como diría Juan Valdés Paz, uno de nuestros referentes fundamentales, pues precisamente Latiza intenta no recuperar, sino actualizar y poner en situación también una tradición de pensamiento marxista y liberador que la Revolución Cubana desarrolló y que tiene uno de sus puntos de referencia en los que animaba la revista Pensamiento Crítico en los 60, el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Nombres como Juan Valdés Paz, Fernando Martínez Heredia y Aurelio Alonso. Y precisamente Juan Valdés Paz mencionaba en una entrevista que debe salir en estos días que una de las grandes tragedias es que la Revolución Cubana, sus aportes significativos, sus dilemas estratégicos están sin historiar. No tenemos una historia que nos permita analizar en el camino que hemos trazado y que hemos recorrido, encontrar, digamos, salidas, ¿no?, hacia el pasado, que nos permitan volver al futuro. Es por eso que mi intervención se centrará en analizar tres momentos de esta relación sui generis entre el desarrollo de un poder que para hacer y llevar a cabo una transformación de corte socialista, anticapitalista y con tintes comunistas y de liberación nacional debe ser un poder anticapitalista fuerte con una potencia liberadora que organice al pueblo como sujeto protagónico y que le dé las herramientas para trazar su propio destino. O sea, como planteara Martínez Heredia, llevar a cabo esta frágil y tenue relación entre el poder y el proyecto sin que el poder
termine destruyendo el proyecto y convertirse en un proyecto para sí, y sin que el proyecto pierda la fuerza que ese poder le da y le permite con él, ¿no?, transformar. Es así que nos referiremos fundamentalmente a la revolución que triunfa en el año 59 y que se extiende en un periodo de la llamada provisionalidad a lo largo de los 60 de una manera sui generis y peculiar para el conjunto de las revoluciones socialistas tal y como habían sucedido, pero también con características peculiares que pueden servir de referencia aún hoy para América Latina y el Caribe. Nos referimos brevemente al contexto del periodo especial y de la crisis que viviera Cuba y a la cual somos hijos en gran parte de los últimos 30 años. Y por último, antes de las conclusiones, referirme a ese breve momento entre los años 2019 y 2023. La aprobación de la nueva constitución, un punto clave del proceso de reformas conocido como actualización del modelo económico, y lo sucedido durante la pandemia con un arco abierto de disputa política entre las fuerzas revolucionarias y una reactivación reaccionaria de una parte de la sociedad. Es así que, comenzando en el año 1959, se abre para Cuba y para América Latina y el Caribe una nueva época en la cual la revolución cubana plantea desafíos novedosos. No solamente porque propone un modelo de cómo llevar a cabo una revolución en un país dominado por el imperialismo y la oligarquía subordinada a sus propios intereses de acumulación, sino también porque en el contexto de nuestro continente abre por primera vez la discusión sobre la construcción de una sociedad postcapitalista. Precisamente la consecución más completa del programa trazado en el alegato a la historia más operada de Fidel Castro, y que se convertiría y sería nombrado luego programa de Moncada del movimiento 26 de julio, el triunfo de la revolución con ese programa y su puesta en marcha llevaría a una transformación radical de las condiciones de partida, en las cuales el socialismo, en fecha tan temprana como 1961, se plantea como el horizonte que puede hacer avanzar esa revolución socialista de liberación nacional, en el que estas dos corrientes de las revoluciones cubanas, la del siglo XIX y la anterior del siglo XX en los años 30, convergían. O sea, un comunismo cubano no podía dejar de plantearse en el grado más alto en el cual habían sido planteadas a lo largo de todos esos intentos anteriores estas dos cuestiones. Pero poseía el dilema de que esta revolución transcurría en las condiciones más difíciles, no solamente del aislamiento externo, sino de agresividad imperial en todo el arco que va desde la agresión militar directa o la amenaza de la agresión militar a la guerra psicológica de información, bacteriológica, pasando por la guerra económica y en particular el bloqueo económico, comercial y financiero que ha sido su herramienta más persistente hasta hoy. Es pues que este poder tendrá que, uno, desafiar poderosas fuerzas dentro y fuera del ámbito social y nacional, pero también enfrentar el efecto que causan estas condiciones restrictivas a sus propias innovaciones, digamos, y potencias de invención al interno. Si bien en los 60 ambos elementos se dan con un relativo equilibrio, donde un fuerte poder anticapitalista coexiste con la potencia liberadora de una sociedad que en las organizaciones sociales y de masa que surgen en esos años y que son, digamos, la cuestión clave en el cual la vida cotidiana de centenares de miles de cubanos se vincula por primera vez no solamente a la movilización, sino también al desarrollo de sus propias capacidades, ¿verdad? Y en el proceso de hacer la revolución se liberan de las restricciones tradicionales de la familia, se liberan del analfabetismo y de la ignorancia, se liberan de la indefensión, aprenden a manejar armas, aprenden a dirigir y a dialogar y a discutir y a manejar multitudes, y se convierten de campesinos o hijos de campesinos en grandes artistas, ingenieros, universitarios, filósofos, en un proceso de movilidad social extraordinaria que redefiniría las expectativas del conjunto de la sociedad con respecto a sus propias vidas y sus trayectorias dentro del país y del mundo, y que los llevaría a lugares tan lejanos a veces como África, donde en Angola,
en Namibia o en América Latina, en el Congo, algunos incluso entregarían sus vidas por la liberación de otros pueblos. Entonces, en esa sintonía fina, el Che Guevara, en su ensayo y carta a Carlos Quijano, el socialismo del hombre en Cuba, encontraría que había un problema que se escapaba a fácil solución, que era precisamente el problema de la democracia socialista. ¿Qué tipo de institucionalidad podía hacer persistir precisamente esta dinámica entre un fuerte poder con un sesgo fuerte, centralista e incluso estatal, pues constituirse como Estado, que ha sido el sueño largamente acariciado de generaciones completas de revolucionarios cubanos por producto de la tardía liberación colonial y la opresión imperialista que había impedido efectivamente que naciera algo como un Estado cubano plenamente soberano e independiente, con una potencia emancipatoria que movilizara, como propone el horizonte de la democracia comunal, esas potencias inventivas desde abajo, ¿no? La solución, digamos, que hacia finales de los 60 y sobre todo a principios de los 70 se encuentra es en la experimentación con una forma de instituciones estatales del poder popular, que por su configuración en un socialismo más convencional, con un diseño bastante similar al de la Unión Soviética y aquellos países de Europa del Este, tendía a estar fuertemente sesgado todavía hacia el Estado, modelo que plantearía ya sus problemas hacia finales de la década de los 80, donde la rectificación de errores y tendencias negativas intentaría rectificar precisamente algunos de los desvíos más autoritarios, más centralistas, y volver a los momentos de movilización de la década de los 60 e incluso al pensamiento de Ernesto Che Guevara como un horizonte para la construcción de una institucionalidad que pudiera mediar ese poder revolucionario de las maneras más emancipadoras posibles. Este experimento se vería abortado por el golpe tremendo del derrumbe, precisamente del campo socialista, víctima en muchos casos de los callejones sin salida a los que llevaría este modelo de socialismo centrado en el Estado, y dejaría a la Revolución Cubana en un contexto aislado, solitario, enfrentada a la peor crisis económica y social de su historia, que todavía, de la cual todavía vivimos sus efectos. Pero es en los 90 también donde se produce una transformación en la cual la retracción del Estado, que hasta ese momento modulaba y regulaba el conjunto de la vida cotidiana y del acceso, digamos, a los bienes más cotidianos, se quiebra en dos sentidos, ¿no? En un sentido que tenderá más hacia circuitos autónomos de tipo mercantil, de trabajo precario, conectados de distintas maneras a una economía informal, pero también la potenciación de una cultura de solidaridad que, como acumulado político y cultural de la revolución, se había sentado en una población que entraba del proceso de rectificación hacia el periodo especial de una manera totalmente politizada y organizada precisamente por el liderazgo del país y en particular por la visión de Fidel. La batalla de ideas después del largo impasse de la crisis sería, digamos, un retomar y un recomenzar de algunos de los elementos de la rectificación, pero finalmente la crisis a finales de los 2000 llevaría a cabo otra crítica del modelo de socialismo centrado en el Estado, pero esta vez orientado hacia una reforma de tipo económico, pero que también era una reforma social y cultural de gran calado, que implicaba una reconfiguración de las relaciones entre sociedad y Estado, la propia existencia incluso de la política revolucionaria y de la política en general como algo que competía específicamente a las instituciones, y la inclusión de nuevos actores y de nuevas dinámicas en la sociedad cubana que implicaban riesgos, por supuesto, como el incremento de la desigualdad de distintos tipos, de género, de ingresos, territorial, pero también la aparición de un sector privado que poco a poco se ha ido constituyendo como en un elemento importante, tanto del empleo como de la inversión y de la economía cubana. El punto, digamos, final, o hasta cierto punto culminante de una parte de esta reforma, fue precisamente la Constitución del 2019, que contenía en sí todos estos elementos, o sea, tanto la puesta en legalidad de esta, o sea, existencia de una zona de la vida cotidiana y de la economía que pasaba fundamentalmente por formas mercantiles,
pero también, y aquí se cifraba incluso uno de los elementos del futuro, la municipalización de la política. O sea, el centrar en el territorio y en la discusión con el pueblo como protagonista fundamental de la política a nivel de base, una zona importante de las discusiones del socialismo cubano. La pandemia, sin embargo, restringiría las oportunidades de despliegue de este tipo de política hacia la gestión de la crisis de las instancias centrales. Sin embargo, por su propia naturaleza, solo las estructuras territoriales podían manejar la pandemia al nivel de detalle en el cual se desarrollaron a cabo muchos de estos políticas restrictivas con respecto a la movilidad, con respecto a la provisión social, con respecto a la gestión. Sin embargo, precisamente la crisis demostraría la lejanía con respecto a un modelo que permitiera que desde ese nivel de base se gestionara el conjunto de la sociedad. La pandemia también abrió un ciclo de disputa política abierta, en el cual fuerzas reaccionarias lograrían incluso orientar y dirigir gran parte del descontento popular provocado por la crisis, y llevaría incluso a un ciclo de protestas que, novedosas por su escala, por su magnitud, por sus consignas dentro del contexto cubano, debemos entender como un desafío también para las fuerzas revolucionarias y socialistas, pues se trata de una parte del pueblo que se ha desconectado, incluso de los 90, como franja cultural del proyecto de la revolución cubana, y para los cuales una democracia socialista, una democracia en la que la participación precisamente de esa masa inmensa de toda la población sea el elemento fundamental, o sea, que recupere, digamos, no los sesgos más estatales, sino los sesgos más participativos, que trabaje en la educación, que trabaje haciendo más densas las relaciones de cooperación y de solidaridad, incluso en el contexto del incremento de las relaciones mercantiles, ¿no?, que tienden, digamos, hacia direcciones contrarias a la solidaridad, hacia el egoísmo, hacia los proyectos familiares individuales. Pero ese es el desafío que tenemos hoy acá. O sea, la vida cotidiana de los cubanos está atravesada por esos tres grandes campos de fuerza. La presencia del Estado todavía como garante y provisor de un conjunto de garantías que, precisamente por la crisis, se ve disminuido en su capacidad de suplir. La presencia cada vez más importante del mercado y un circuito donde lo importante es quién puede pagar y no quién necesita determinados servicios por su dinámica propia. Pero la persistencia de una cultura de solidaridad que puede ser el elemento fundamental de reactivación de un conjunto de instituciones que solo la invención política y el liderazgo de las fuerzas más emancipadoras y liberadoras dentro de Cuba pueden desatar. Para los comunistas cubanos y para los revolucionarios cubanos, ese es, digamos, el gran desafío, el gran aporte que la democracia comunal nos coloca hoy como problema, como pregunta, ¿no? Y espero que esta intervención ayude a situar precisamente esa pregunta del contexto cubano, en el contexto latinoamericano en general.